el tendón de Aquiles, que es un problema que tengo yo mismo. Oh, God. Sí, es un equipo profesional, es bárbaro. Entonces, este equipo es maravilloso, ¿por qué? Porque es muy intuitivo de utilizar. Vamos, esta es la parte de la mano y es igual, te sugiere el uno. Cuando es muy fuerte y podéis hacer lo que queráis con este tipo de... Entonces aquí vamos a ver la máquina del choque, pero esta utiliza la electricidad. Entonces tenemos dos tipos de máquinas, una con electricidad, que es esa, y otra con compresor. Entonces vamos a ver eso con la electricidad, cómo funciona. Con electricidad, cómo funciona aquí, vamos a quitarle esta cabezal, y aquí lo que hay es un proyectil aquí dentro, y aquí dentro también hay un túnel. En ese túnel hay un campo electromagnético que está por este hilo. Entonces este campo electromagnético hace que este proyectil va a pasar por dentro y va a hurtar hasta este punto y el otro punto. Entonces cada vez que va a hurtar vais a sentir la onda de hurto. Entonces esto funciona con electricidad. Entonces es muy fácil. Y ahora vamos a ver cómo funciona el equipo. Entonces este equipo es maravilloso, ¿por qué? Porque es muy intuitivo de utilizar. Vamos. Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a dar al brazo, creo que se llama el olmo, no me acuerdo en español, pero aquí te dice qué tipo de cabezal te sugiere el equipo mismo, que es el número 2. Vamos a ver el número 2 cuál es. El número 2 es este, ese es el número 2. Entonces le vas a poner aquí, en esta, le vas a poner el número 2. Lo vamos a hacer como ejercicio. Y le vamos a poner el número 2. Y después eso lo podéis utilizar de esta manera o también, si queráis, le podéis tener su cabezal. Esta cosita aquí, ¿ok? Entonces podéis utilizarlo sin o con, como queráis. Entonces vamos a ver la otra función de esto, que es eso de las rodillas, de la parte de las rodillas, que os va a sugerir de utilizar número 2 y número 3, que es decir, el número 2 que ya tenemos aquí, el número 3. Y aquí, por ejemplo, le podéis subir la potencia, que lo vas a poner en bar, y también la frecuencia, la podéis cambiar la frecuencia, desde un hercio hasta, creo, 21, si no me acuerdo mal. Y eso es que son el número de hurtos por segundo. Y este 3000 que vais a ver aquí es los números de hurtos totales para el tratamiento. Pero no es que forzadamente tenéis que hacer 3000 y no menos. Si queréis, o no más, podéis hacer más si queráis. Y aquí hay un contador que os va a ayudar para contar el número total de hurtos que hicisteis. Ok, vamos a ver es de los hombros. No sé cómo se llama esta parte del cuerpo. Y aquí es el número sugerido de hurtos que os sugiere la máquina. Y aquí os sugiere el número 2 y 3, que es número 3 y el 2 está aquí. El 2 está aquí y el 3 está aquí. Entonces podéis utilizar los dos. Vamos a ver la potencia máxima, que va a dejar utilizar hasta 10 parios. Pero os voy a decir, es que es una máquina muy, muy potente. 10 yo no lo aguanto, absolutamente no. Entonces es muy fácil de utilizar. Vamos a ver este. Aquí para, no la andrología, para aumentar la potencia sexual del hombre. Aquí sugiere el cabezal número 5, que lo vamos a ver dentro de un minutico. Y la potencia máxima que os va a dejar es de 3 varios, porque no lo vais a aguantar. Es una barbaridad del fuerte que es. Vamos a ver el 5. El 5 que es este. Ese es el 5, ese es el 4, 3, 2 que está aquí, el 1, y vamos a utilizar el 5. Quería demostraros el 5, pero a ver, no, aquí hay demasiadas mujeres, se van a escapar. Esa es la... Y aquí lo que va a sugerir es el 1, que es
este cabezal, ¿ok? Entonces le vais a desmontar este y le vais a colocar este. Es muy fácil. Y después, a ver, esta es la parte de la mano y es igual, te sugiere el 1. Cuando te sugiere el 1, lo que vais a poner es ese, el 1, y también si queráis, en algunas partes le podéis poner este cabezal, o este o el otro. Y también le podéis cambiar la potencia, la frecuencia, como hemos visto, y te va a dar, como siempre, el número máximo de hurtos que te va a sugerir de utilizar. Y los hercios también, la frecuencia. Vamos a ver aquí. Aquí ese es para de la espina dorsal, no sé cómo se llama en español, perdonadme. Entonces tenemos la sugerencia del cabezal 2 y 3. Y aquí tenemos como potencia máxima, igual como siempre, hasta yo creo 10. Y la frecuencia, lo que queráis. Y el número máximo de hurtos que os va a sugerir es de 800 hurtos por tratamiento de esta parte. Y vamos a ver este del pie, que es la parte del pie que os voy a enseñar ahora, que es decir, es esta, es especialmente esta parte de aquí. Esta parte de... Se ve esta parte de aquí, ¿ok? Que yo también tengo problemas aquí porque voy corriendo todos los días. Y aquí os sugiere el 1 y el 2, que es decir, el 1 y el 2 que está puesto allá. Y igual, como siempre, podéis aumentar la potencia hasta 10 barrios, que es una barbaridad del fuerte. La frecuencia, y igual como antes, el número sugerido de máximo... de máximos hurtos, y ahí el contador para que sabéis el número de hurtos que ya es hecho. Y esa parte, digamos el trasero, no sé cómo llamarlo, que aquí podéis utilizar todo lo que queráis, todo, de 1 a 5, y podéis utilizar hasta 10 barrios, que es muy fuerte, ¿ok? Este equipo es maravilloso porque es portátil, es muy fuerte y podéis hacer lo que queráis con este tipo de equipo, que es una maravilla. Os aconsejo este equipo, que es una barbaridad. Pero vamos a ver cómo el equipo con aire compresa es mucho más fuerte. Sí. Entonces vamos a intentar esto a la espalda y os voy a contar qué pasa. Y vais a ver aquí cuánto el fuerte que es ahora. Yo creo que es 1,5, no lo estoy viendo. Ok. Sí, es que es fuerte, ¿eh? Llega a ser idiota, guarda. Oh, ese está muy fuerte, ¿eh? Yo no creo que lo podría aguantar. Uno que hay. No le anda yendo, va. Oh my god. Oh. Entonces yo ya a 2 no lo puedo aguantar. Esa es una barbaridad del fuerte que es. Está muy fuerte, la verdad. Muy fuerte. Sí, también es muy cómodo, ¿eh? En esa parte sí. Es que sí, es una barbaridad. Y a 1,5 ya no lo puedo aguantar. Bueno, lo aguanto a justo. Esta la terapia del choque es que te deja regenerar las células. Y este tiene muchísimas aplicaciones. Oh my god. Sí, ese es muy, muy, muy fuerte, la verdad. A 1,5. Ok. Sí, es que es una barbaridad del fuerte que es. Sí, es un equipo profesional, es bárbaro. Ok. Ok.
Entonces, este, ¿cómo vamos a hacer? Parece que es un... sí. Entonces vamos a hacer el tendón de Aquiles. Que es un problema que tengo yo mismo. Oh, God. Es que sí, ahí es muy cómodo. El hueso. Oh. Sí, es muy fuerte. Entonces, entonces este, no. Es que sí, ese es muy fuerte. De momento lo estamos utilizando una fuerza muy, muy bajita. Creo, me han dicho a 0, o sea, sin caída. Ok. Entonces, como hemos visto, es que es una fuerza, es una barbaridad. When I tried it on, puede. 对对对，再来。